Saludos y bienvenidos otra vez a GYC. Estamos con ustedes transmitiendo en vivo y en directo. Como mencionamos esta mañana, es un día grande en GYC porque es tiempo de hacer obra misionera. Soy Greg Morricone y está con... Es un privilegio estar aquí. Estamos emocionados de estar aquí. Hay una gran emoción en el ambiente. La obra misionera que se hizo. Es increíble. Sí, porque... Hemos escuchado, todavía están tratando de recibir todos los datos. 32 autobuses salieron, no sabemos cuántos estudios bíblicos, cuántas puertas tocaron, pero sabemos que fueron muchas. Sabes, Tim, estamos hablando de los autobuses mientras estamos esperando para transmitir en vivo. La gente está entrando y podemos escuchar ese murmullo que se está escuchando. La gente está hablando de sus experiencias, de tocar en las puertas, ni saben cuáles son esas las puertas. Sí, como todos sabemos, el evangelismo es algo... que da miedo a veces a alcanzar a los extraños, pero es emocionante cómo en las casas de esas personas literalmente fueron con sus propias habilidades para cambiar sus vidas. Así es que estamos llamados a ir al final del mundo, pero podemos ir al final del vecindario. Es un buen punto. Y alcanzar a las personas, aquellos que necesitan escuchar el gran mensaje de Cristo Jesús. Así que me mencionamos esta mañana, oren por las puertas de quien tocaron y las personas están haciendo decisiones. ¿Debo estudiar la Biblia? No. ¿Tienen literatura? ¿La debo leer o no? Oren por las personas que recibieron esas, tocaron las puertas. Tim, este es su primer GYC. Dame un poco de tus pensamientos, el sabor que tienes de GYC. Recuerdo que asistía cuando era joven a las conferencias de juveniles, pero esto es como si estuviéramos tomando esteroides. Buena descripción. Esta noche no será la excepción de ver a todos los jóvenes en la exhibición y ver que al final del año, esto es para concluirlo. Sí, han anticipado eso, están tan entusiasmados estudiando la palabra de Dios. Y esta noche vamos a ser bendecidos con el pastor Steve Conway, que va a traer el mensaje esta noche y puede escuchar la música que ya se está participando. Es una bendición escuchar la palabra de Dios y presentada. Hemos escuchado música, vamos a unirnos al programa de esta noche. Gracias por estar con nosotros. Nuestro próximo canto será el 367, Salva al Perdido. Thank you.
Let's all rise for our opening song, pie para cantar nuestro tema, nuestro canto tema. Cantar, pueden tomar asiento. Good evening, GYC. Noches, GYC. How many of you are feeling blessed right now? ¿Cuántos de ustedes están bendecidos ahora? ¿Cuántos de ustedes disfrutaron la obra misionera? Me encanta ver todas esas felices expresiones y estamos felices de que estén con nosotros de regreso. Estamos muy emocionados de lo que Dios va a hablarnos a través de los predicadores. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Y le voy a dejar al presidente que comparta con usted unas palabras. Muy bien, espero que hayan tenido un día bendecido al salir a hacer obra misionera y Dios haya sido bueno y que les haya dado experiencias providenciales. Esta noche tenemos un programa muy especial y también tenemos a un invitado muy especial quien estará compartiendo unas palabras muy importantes con nosotros. Su nombre es el pastor Ted Wilson, es el presidente de nuestra iglesia. Y es una persona que ama a los jóvenes. Tomó un tiempo de su horario tan ocupado para venir y compartir palabras de sabiduría. Antes de que él venga, queremos tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos tanto por la oportunidad
de estar vivos el día de hoy. Te agradecemos porque podemos ser adventistas del séptimo día y creer en un mensaje de seguridad y un Salvador que vendrá pronto. Te pedimos que bendigas al Pastor Wilson al dirigirse a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos de GYC, este año. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el esfuerzo tremendo que han hecho de hacer obra misionera aquí en Houston. Para aquellos que salieron hoy con la testificación, alabado sea Dios por lo que hicieron en tocar las vidas de mucha gente. Ustedes verdaderamente son obreros de GYC para Dios. Y yo quiero agradecerle a ustedes y a Dios por esto. Quiero agradecer al Pastor Moisés Razzara y su equipo por la obra tremenda que han hecho aquí por medio de GYC. Qué privilegio es de estar aquí con el tema hasta lo último del tiempo, hasta lo último de la tierra. Una oportunidad para que ustedes se enfoquen en lo que este versículo maravilloso en Hechos capítulo 1, versículo 8, señala. El Espíritu Santo nos va a dar a nosotros, no solamente a nosotros, nos va a dar poder para ti y para mí, porque estamos viviendo los últimos momentos de la historia. Estamos humildemente colocándonos en las manos del Señor, mientras como sus discípulos que estaban esperando en el tiempo de Jesús. La misión está delante de nosotros, y yo creo que con todo mi corazón que estamos acercándonos a lo último del tiempo, que el pronto regreso de Jesús está inminente. Por esa razón necesitamos proclamar su palabra, su justicia, su servicio del santuario, su poder de salvar y el gran conflicto, los mensajes de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles y la misión del mundo para suplicar también por el derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero animar a cada uno de ustedes y sus grupos pequeños y en sus áreas donde se están hospedando de orar por el Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo y que se enfoque en lo que el cielo va a bendecir. Fue un gran privilegio de pasar un tiempo con el grupo de Activar de GYC antes de esto. Y cada uno de nosotros tenemos blancos, tenemos una misión que Dios tiene para nosotros y debemos asegurarnos de que estamos en el plan de Dios y vamos a proclamar la segunda venida de Cristo Jesús. Quiero personalmente agradecer a cada uno de ustedes en GYC por su apoyo fuerte de la Iglesia Mundial de Dios y su misión. Y preparar un pueblo para el poder del Espíritu Santo y para la segunda venida de Cristo. Estoy muy agradecido por su entrega y su apoyo humilde de la obra grande de Dios y la Iglesia de Dios. Y quiero agradecerles hoy que yo estoy muy animado en el Señor. Yo espero que ustedes también. Yo quiero agradecerles por sus oraciones y cómo ustedes han apoyado la iglesia y lo van a hacer en el futuro. Yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos que compartí en el concilio anual en Battle Creek, en Michigan. Información que quiero que ustedes se lleven como un mensaje personal a avanzar hasta el fin, hasta llegar a la bendición del cielo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 23, 24 y 25, nos dice aquí, Pablo está hablando, y yo creo que Pablo escribió el libro de Hebreos, y en versículos 23, 24 y 25 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Él es fiel que prometió. Y vamos a considerarnos unos a otros para provocarnos a amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quiero decirles que GYC, que el día se está acercando cuando el Señor va a venir con toda su gloria. Qué oportunidad para GYC de estar involucrado en este tremendo alcance de llegar al mundo. Y el Señor está dirigiendo a su pueblo y él va a cumplir su obra final por medio de ellos para proclamar los mensajes de los tres ángeles y el cuarto ángel de Apocalipsis 18, llamando a un pueblo que salga de la confusión y que lleguen a la verdad de toda la verdad de la palabra de Dios. Los mensajes de los tres ángeles tienen la raíz de esos mensajes, la justicia de Cristo Jesús, y a llevar a la gente a la adoración correcta de Dios. Yo quiero que recuerden cómo Dios ha dirigido este movimiento. No solamente el movimiento adventista, pero el movimiento de GYC en el pasado. Y podemos ganar de eso confianza de que Dios va a hacer lo mismo en el futuro. Quiero recordar de esa promesa que se encuentra en el libro de notas biográficas de Ellen White en página 216, que no tenemos nada que temer del pasado a menos que nos olvidemos de cómo Dios nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No se olvide cómo Dios ha dirigido en el pasado. La sociedad de este día está tan llena de influencia que trata de desviar y destabilizar a cada uno de nosotros del mensaje que Dios le ha dado a esta iglesia adventista del séptimo día, este movimiento profético. Y muchos de aquellos en la iglesia están en un tiempo de una decisión. Van a enfocar en Cristo, en su palabra, en las instrucciones del Espíritu de profecía, en su misión, o van a enfocar en las influencias del mundo que están entrando en muchos aspectos de la iglesia en estos días. Aspectos teológicos, estilos de vida, las cosas de las sociedades, misiones, un entendimiento profético, orgullo y autosuficiencia que está entrando en nuestra propia iglesia. Quiero decirles que Dios tiene normas, y cuando lleguemos hasta lo último de este tiempo, llegar al último del mundo, Dios tiene sus normas. Sus normas se encuentran en su santa palabra. Las normas se encuentran en la vida preciosa de Cristo Jesús y cómo Él la vivió. Las normas se encuentran, y estas instrucciones se encuentran en el espíritu de profecía. Normas eternas no son puestas por seres humanos, no son puestas por líderes, pastores o maestros o otros. Estas normas son puestas por el Dios Todopoderoso, Dios mismo. Y yo quiero agradecerle por su fidelidad a las normas que Dios ha colocado delante de nosotros. Ustedes no están solos. Muchos otros están con ustedes. Dios está contigo hasta lo último. Ahora vamos a tener esa fe firme, como Pablo enfatizó en el libro de Hebreos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, y vamos a enfrentar esos desafíos que están en el camino y las flechas que el enemigo trata de tirar en nuestro camino. Vamos a entender de que Dios ama a su iglesia. Esta iglesia no va a fallar. Esta iglesia va a seguir adelante, no va a caer. La iglesia de Dios, de la cual GYC es una parte vital, va a llegar hasta el fin. Yo sé que Dios va a guiarte en esto. Yo les insto, GYC, que pidan el Espíritu Santo. Al ver que el mundo a nuestro alrededor se está desintegrando, y Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre todos aquellos que están
receptibles, que aquellos que están conformando sus vidas a su voluntad, como está declarado en su santa palabra y las instrucciones del maravilloso Espíritu de profecía. Y quiero compartir algunos puntos con ustedes que compartí en el concilio anual de este año. GYC, en primer lugar, manténgase firme con las verdades bíblicas que la Deidad está compuesta de tres personas iguales desde la eternidad hasta la eternidad. Algunos han comenzado a presentar cosas antrinitarias, herejías, y nuestros pioneros fueron guiados por Dios a encontrar lo que dice la palabra de Dios. Y la hermana White también: manténgase firme por la verdad de Dios hasta lo último. Dios estará contigo. Segundo, jóvenes, tal vez hay algunos que pueden presentar cosas mundiales, cosas del mundo, la manera de vestir, la manera de conducta de su conducta. Y yo quiero pedirles que se mantengan firme por las verdades sencillas y estilo de vida hasta lo último. En tercer punto que quisiera, al llegar a la comunidad con el mensaje de Dios, siempre asegúrese de que su esfuerzo y su obra misionera está en completo acuerdo con el mensaje completo de la Biblia y las instrucciones de la Biblia, porque hay actividades mundanas que están llegando y que no están de acuerdo a la Biblia y que te pueden desviar del enfoque central. Y debemos presentar a Cristo, a Él crucificado, resucitado, intercediendo, y pronto regresará para llevarnos al hogar celestial. No permitas que nada te desvíe del mensaje de Dios de los últimos días. Mantente firme por la verdad de Dios hasta el último. En número 4. Tal vez vas a enfrentar a aquellos que van a tratar de neutralizar la observancia del sábado. GYC, gracias por mantenerse firme por la palabra de Dios y su verdad hasta el último. Porque la tierra fue creada en 6 días literales recientemente, como se muestra en la Biblia, y que el sábado es un memorial de eso. Recordemos el sábado para mantenerlo santo. Número 5, algunos tal vez se han encontrado con personas que tratan de, hay personas que tratan de vivir una vida saludable de acuerdo a las instrucciones bíblicas que se encuentran en el Espíritu de profecía. Jóvenes, manténganse firme por el mensaje de verdad de Dios hasta el último. Número 6, GYC. Tal vez en su iglesia local puede ser que alguien tenga un espíritu de independencia que lleve a uno a la desunidad, y esos desafíos que uno enfrenta en la iglesia de Dios en todo el mundo puede ser resistido por el poder de Dios en ti para prevalecer y presentar la palabra de Dios. Aférrese a la palabra de Dios hasta lo último. Hay jóvenes, también hay influencias, hay gente de fuera de la iglesia que quieren cambiar la institución de Dios de una boda, un matrimonio bíblico de un hombre y con una mujer. Eso es bíblico. Y tenemos que aferrarnos a la sexualidad bíblica como Dios la ha instituido en su palabra. Número 8, tal vez hay algunos en su iglesia local que muestran no respetan la autoridad de la palabra de Dios. Manténgase firme por la verdad de su palabra y la autoridad de la iglesia hasta lo último. Número 9, tal vez se va a encontrar con alguien que presenta declaraciones y no están interesados en el Espíritu de profecía. Mis jóvenes y amigos, sí, el Espíritu de profecía es uno de los grandes dones, más grandes, que Dios le ha dado a la iglesia remanente del fin, a la iglesia remanente. Manténgase firme, creyendo en el Espíritu de profecía hasta lo último. Número 10, tal vez hay algunos que promueven cosas que no son bíblicas, métodos que no son bíblicos de crecimiento en la iglesia, y no confían en la palabra de Dios y el consejo de Dios en el Espíritu de profecía. Manténgase firme con el método bíblico
También en evangelismo público y evangelismo personal. Número 11, algunos presentan, están tratando de fomentar movimiento económico en la iglesia y evite esos movimientos ecuménicos en la iglesia y manténgase firme hasta lo último. Número 12. Algunas regiones del mundo tenemos personas que están enfrentando persecución intensa. Por favor, oren por ellos. Y personalmente manténgase firme donde quiera que usted esté por el mensaje precioso de la verdad y la libertad religiosa hasta el último. Número 13. Algunos en nuestra iglesia tratan de destruir la provisión de Dios de justicia por la fe, negando su mensaje de justificación y su poder. Las instrucciones de Dios en Filipenses capítulo 12 y versículo 13 se mantiene firme hasta lo último. Pablo dice, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos asegurarnos que entendemos que es Cristo, la justicia de Cristo, que justifica y santifica, la justicia del que santifica, que trabaja en nosotros, al nosotros humildemente someternos a Él en oración diaria, estudio bíblico. Somos salvos por la gracia de Dios y fe solamente. En ese libro, maravilloso, Palabras de Vida, página 69, leemos esta cita. Dios está esperando con deseo anhelante de la manifestación de Él mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su gente, muchos van a llegar a reclamarlo como de Él mismo. Cristo va a reproducir en nosotros su carácter al nosotros diariamente entregando nuestra voluntad a Él. Dios quiere que su pueblo remanente se coloque y confíe solamente en Cristo, en su justicia y su habilidad de salvar hasta lo último, y santifica su justicia que santifica. Y Elena White indicó en Review and Herald de marzo 10, 1903, que la justicia que está adentro testifica de la justicia que está afuera. Aquel que es justo adentro no es de un corazón duro y no es que no simpatiza. Día tras día, él crece la imagen de Cristo y va de fuerza a fuerza. Aquel que está sido santificado por la verdad va a tener autocontrol y va a seguir las pisadas de Cristo hasta que la gracia se pierde en la gloria de Cristo. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro título al cielo. La segunda es nuestra capacitación para el cielo. Qué privilegio de tener la aseguranza del poder de Dios en nuestras vidas. GYC. Manténgase firme por la verdad de Dios y su justicia hasta lo último del tiempo. Número 14. Tal vez hay algunos que tratan de disminuir la doctrina de cristocéntrica de Dios, criticando el tiempo profético de Dios, aún a la profecía de 2300 años que terminó en el año 1844. Por lo tanto, GYC, proclamen las verdades bíblicas hasta lo último, prediquen la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Jóvenes, número 15, hay algunos que tal vez van a intentar de tratar de disminuir las situaciones que uno enfrenta, hay personas que son desviadas por las distracciones del mundo. Sin embargo, manténgase firme por la verdad de Dios y fije su vida, fije sus ojos en Cristo, en su vida diaria hasta el último. Número 16. Asegúrese de que usted vive y adora en el contexto de la adoración que se muestra en Apocalipsis 14, en el trono del cielo, dando gloria a Dios y solamente a Él.
hasta lo último. Número 17. GYC, hay aquellos que van a tratar de desanimarte y en algunas veces van a tratar de limitar la circulación de libros inspirados por Dios como el libro El Gran Conflicto. Gracias por lo que están haciendo en GYC para distribuir la literatura llena de las verdades de la palabra de Dios como hicieron hoy día. Elena G. de White declara que en el libro El Gran Conflicto que debe distribuirse es el libro como ningún otro libro que ella ha escrito. GYC, manténgase firme en la distribución de literatura que está llena de la verdad hasta lo último. Y finalmente, el número 18. Jóvenes, hay aquellos que quieren eliminar nuestra esperanza de la última generación, a la última generación, de que Cristo viene pronto. Yo quiero preguntar, ¿quién no quiere ser parte de la última generación y ver a Jesús que venga en su vida? Qué privilegio de darse cuenta que Cristo quiere venir tan pronto sea posible y que podamos estar listos para su venida y compartir esa esperanza de, con dependencia completa en Cristo. Nuestras obras no nos van a salvar. Una dependencia en Cristo y su justicia que santifica y justifica nos va a salvar y nos va a hacer más y más como Él todos los días. Estamos unidos en nuestra esperanza del pronto regreso a Cristo Jesús. Manténgase firme por la verdad de Dios hasta lo último. No hemos sido llamados a un lugar único en la historia como adventistas del séptimo día. Dios quiere que su iglesia se mueva adelante en el camino hacia la ciudad eterna que pronto se le dará a cada uno de nosotros por Cristo mismo. Los días bíblicos están adelante. El pueblo remanente de Dios, mientras que Satanás trata de tirar todo lo que él tiene contra el movimiento de Dios, sabemos que la Omega, la gran decepción, viene, que va a probar cada miembro de la iglesia de confiar solamente en Dios para evitar decepción abrumadora que se acerca. Y antes de terminar, quiero compartir algunas citas adicionales de este libro maravilloso llamado Christian Service. Yo he sido muy impresionado por lo que he leído recientemente. Dice aquí en página 38 que la distancia se está avanzando de la marca de distinción entre su pueblo y el mundo, casi se ha desaparecido. ¿Será ese el caso en tu vida y en mía y la mía? Yo leo de página 51. Lee de la página 50 en la versión inglés. Satanás sigue trabajando para que los hombres sean engañados. Él trata de diluir, ocupar y engañar hasta que el día de la prueba termine. Satanás trata de destruir, él trata de engañar, hechizar a la gente. Debemos mantener nuestros ojos enfocados en Cristo y su misión hasta lo último. El pecado casi ha llegado a su último. La transgresión ha llegado casi al último. Y el fin pronto se acerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto llegará al mundo, como viene hacia nosotros como una sorpresa abrumadora. Y en conclusión, él va a leer otras citas, unos puntos importantes. Satanás está buscando de mantener al pueblo de Dios en no estar activos en predicar el evangelio para que finalmente sean pesados en las balanzas y se encuentre que están en falta. Y entonces viene esta aseguranza. Los mensajeros fieles de Dios van a seguir adelante llenos de con la vestidura del cielo y no cesan su batalla hasta que cada alma a su alcance ha recibido el mensaje de Dios para este tiempo. Y mis queridos amigos aquí en GYC, yo los insto
de manténgase en el camino precioso de Dios que va hacia el cielo mismo. Dejemos de mirar hacia el uno al otro. Comencemos a mirar, dejemos de mirar a los expertos de afuera y de las influencias del mundo y prácticas temporales del mundo, de negocio. Dejemos de mirar a teologías que son herejías. Debemos enfocar en el mensaje bíblico de Dios, debemos enfocar nuestros ojos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el verdadero líder de este movimiento adventista. Y Él es el único que nos va a guiar a seguridad a nuestro hogar celestial hasta lo último. Él viene muy pronto. Mantén tus ojos en Cristo, hacer tu obra por el poder del Espíritu Santo hasta lo último. Y quiero agradecerles, GYC, por lo que ustedes están haciendo para el gran movimiento de Dios adventista. Dios les va a bendecir. Que Dios les bendiga en este nuevo año 2019 hasta lo último. Al enfocar su atención en lo que Dios tiene para ti, en llegar al grande plan de Dios, de llevar este evangelio a cada esquina del mundo, hasta lo último de la tierra. Y quiero que escuchen, para aquellos que van a seguir, vamos a compartir con ustedes misiones a las ciudades, mensaje de salud comprensivo, todo para la gloria de Dios, porque es parte del gran plan de Dios. Hermanos y hermanas de GYC, manténgase firme por la verdad de Dios hasta lo último. Maranata. Muchas gracias, Pastor Wilson, por ese mensaje tan retador. Buenas noches, GYC. Realmente Cristo viene pronto, amén. Y Dios necesita a cada uno de nosotros que seamos parte de su misión para alcanzar el mundo para Cristo. Dr. McKee, así como el asistente del Pastor Wilson y como presidente del Radio Mundial Adventista, tienen un deseo de reunir a todos los pastores y doctores en el ministerio. ¿Qué trata esa idea? Cosas maravillosas pasaron. Aquí tenemos este que está involucrado, este pastor, aquí mismo en Texas, en San Antonio. 6 iglesias nuevas por el mensaje de salud comprensivo. Es emocionante de ver lo que está pasando. Hermana White dice que el más horrible maldad que puede venir es que cuando los doctores y los pastores no trabajan juntos en las Filipinas y ahí en las montañas, hay rebeldes por 50 años, estaban tratando de tumbar el gobierno y no habían iglesias ahí, pero ahora hay 92 pueblos que quieren ser adventistas el séptimo día. Recientemente bauticé 5 generales rebeldes comunistas ahí en ese mismo lugar que tenían. Dejaron sus rifles para levantar la Biblia. De la manera en que los alcanzamos es a través del mensaje de salud y comprensivo del de salud. Radio. Sí. A su lado hay una persona muy especial. Él es el Dr. Phil Anders. Él es el director del Ministerio de Salud de la Conferencia General. He escuchado este término, el Ministerio de Salud completo. ¿Cómo esto se relata con la Radio Adventista Mundial y todas estas personas que están sentadas aquí? Yo estoy emocionado que ha llegado esto y que en este foro, y se está hablando de esto aquí, Ministerio Comprensivo, como una comodidad que se está haciendo por cada ministerio. Gracias, hermano Wayne, por tomar esto de mano y querer de colaborar y de apoyar y hacer compañerismo, de llevar esta oportunidad maravillosa juntos, porque en GYC, porque estos son los soldados que van a llevar este mensaje hasta que venga Jesús. No mañana, hoy. Y es de tal vital importancia que tomemos esto y colaboremos, porque debemos hacer como Cristo nos instruyó. Y Mateo 9 nos dice que Él fue a las aldeas y Él estaba lleno de compasión por la gente que eran como sin
Corderos sin Pastor. Y Elena G. de White le dio a esta iglesia, por medio de ella, un mensaje de un mensaje completo de salud, un ministerio completo de llegar a la gente donde están y qué privilegio es de hacerlo como compañeros juntos, no solamente Radio Mundial Adventista, pero también Pathway to Health, y al trabajar juntos más y más será. Lo que así trata todo esto es que todo miembro de la iglesia debería utilizar este ministerio. Actualmente, el plano dice que cada miembro debe estar en un obrero completo de salud, comprensivo, y compartiendo salud para todos. Esta es nuestra oportunidad. Es un centro de esperanza. Creo que eso les incluye a todos ustedes, ¿verdad? ¿Ya son evangelistas de salud? Yo lo creo. Doctora Leila, ¿usted es una doctora? Sí, lo soy. Yo soy un doctor aquí en la plataforma. Estamos orando por ti. Doctora Leila, entiendo. Bueno, usted y yo estábamos trabajando juntos. Solo unos meses atrás. En las Filipinas, donde tuvimos nuestra primera mega clínica. Fue fenomenal. Sí, gracias a Dios vimos 10,000 pacientes. ¿Cuántos? 10,000 pacientes con una armada de Gideón, con solo 300 voluntarios. Pero lo más emocionante para mí fue que la oportunidad que tuvimos de presentar el evangelio cada día a los pacientes. En el tercer día, más de 2,000 personas levantaron sus manos para dar su corazón a Cristo. Eso fue lo más emocionante que he experimentado. Y no solamente levantaron sus manos, sino que les invitamos a que se involucraran totalmente. Y muchos de ellos vinieron. Muchos vinieron. Miles se acercaron y tuvimos como 500 bautizos. Amén, amén. Por esa razón, el doctor Leo es el director de esto. Doctora Leila, como la nueva directora de este ministerio, estamos planeando algo especial durante el verano. Se acercó algo en India. ¿Qué está sucediendo ahí? Estoy tan emocionada de decirle a GYC que Chennai, India, donde está este evento este verano, en el junio 4 al 6, por la gracia de Dios, vamos a servir a miles de pacientes con trabajo de dental gratis. Así es que esto va a suceder antes de las reuniones. ¿Cuántas reuniones en India? 4,000. En el verano. 4,000, sí, amén. De junio 4 al 6 vamos a tener la clínica antes de las reuniones. ¿Quién puede tomar parte de estas reuniones? ¿Tengo que ser de un doctor, una enfermera? La clínica móvil, por supuesto que necesitamos médicos y dentistas, pero necesitamos a todos. Cualquiera puede venir, electricistas, plomeros, cada persona puede venir. Necesitamos desesperadamente gente joven. De hecho, decimos que si tienes una sonrisa y tienes un latido de corazón, te necesitamos. ¿Pueden sonreír ustedes? ¿Ustedes creen que ellos pueden sonreír? Sí, sí, ellos pueden. Y creo que ellos pueden yo también creo ser parte de este proyecto. Muy bien, eso es en la mesa del Radio Mundial Adventistas. ¿Puede decirnos qué es lo que vamos a hacer ahí? Le vamos a dar 10 becas. Aquellos que están emocionados de ser parte de esta obra misionera y de este proyecto este verano. Muy bien. Ahora, doctora Leila, me recuerda de una historia de este verano, porque las historias nos ayudan a entender lo que está sucediendo. Vino un hombre en las Filipinas, su nombre era Jun. Había estado paralizado desde el nacimiento, pero alguien le dio un radio, fue invitado a venir a la clínica y trajo a toda su familia, y por primera vez lo revisó un doctor y le regalaron su primera silla de rueda. Pero no solamente eso sucedió, sino que aceptó a Cristo Jesús, asistió a las campañas evangelísticas. Amén. Y toda su familia fue bautizada. Y ahora ya es un adventista del séptimo día. Eso es lo que el Ministerio de Salud completo puede realizar, llevarlos al bautismo. Amén. Y aceptando a Cristo Jesús. Doctora Leila, si hay jóvenes aquí, ¿cómo se pueden involucrar de este ministerio? ¿Qué es lo que necesitan hacer? Diría que si deseas una experiencia que te cambie la vida, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna,
ven a esta misión de evangelismo de salud, va a cambiar tu vida. Lo que el pastor Wilson dijo hoy, que cuando te acercas más a Jesús, tú vas a ser cambiado y tú vas a acercarte más a Jesús. No te puedo yo decir más que ven y para nuestro, acérquense en nuestro booth mesa, y habla con nosotros. O visiten a la página de Facebook, díganos, envíenos un mensaje de que están interesados en asistir, queremos ayudarles a que sean un evangelista de Amén. Salud total. Eso es en AWRS. Gracias, Dios los bendiga. Buenas tardes, GYC. Mi nombre es Jill Morricone. Soy gerente general de 3ABN. Por los últimos 12 más años, 3ABN ha tenido el privilegio de transmitir la convención de GYC. Estamos emocionados por la misión de GYC. Es un privilegio reunirnos juntos. En la exhibición anoche conocí a personas que llegaron de África del Sur. He mirado GYC por años en 3ABN y estoy aquí por mi primera vez aquí y estoy muy emocionada. Así que amamos a GYC y también la conexión. Romanos 10:14. Pablo dice, ¿cómo van a escuchar? Déjeme comenzar otra vez. ¿Cómo van a conocer el Evangelio si nunca lo han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar sin un predicador? Ese es el ministerio de cuando el ministerio de 3ABN entra. Sobre 34 años atrás ahora, déjeme decirle honestamente, yo era una niña muy, muy pequeña y ustedes, la mayor parte, no habían nacido. Pero más de 30 años atrás, Danny Shelton fue llamado por Dios a construir un canal de televisión que alcance el mundo con el mensaje de los tres ángeles sin diluir para que contrarreste lo falso. Todos estos años hemos sido fieles a cumplir con esa misión. Actualmente estamos buscando por maneras nuevas con el mismo mensaje. Estoy parada al lado de Jason Bradley, quien es el gerente general de Dare to Dream, canal urbano. Dinos estas maneras. Bueno, cuando está compartiendo el evangelio, la accesibilidad es crucial, uno tiene que ser accesible. Así que si usted saca su teléfono, sus tabletas, sus iPad, y hay una aplicación que usted puede bajar, es la aplicación, se llama 3ABN, usted va a la Play Store, a su tienda, y usted coloca ahí 3ABN y va a recibir esa aplicación, y usted puede ver los programas. También puede ir a 3ABN.tv y puede ver la programación ahí, estamos en Roku. Puede añadir el canal 3ABN allí y ver los canales. También estamos en YouTube. Pueden ir a YouTube y poner ahí, buscar 3ABN, el canal 3ABN, y ahí va a encontrar. Es interesante cómo Dios bendice la fidelidad. Así que cuando miramos a 3ABN, algunos de ustedes tal vez no saben que hay muchos más canales y cadenas que tenemos. 3ABN, en inglés, es la cadena. Hay otros canales. 3ABN, latino, el canal paterno. Tenemos el canal de YouTube, en youtube.com, también puede entrar ahí y poner 3ABN Latino y va a encontrar a 3ABN Latino. También está D2D, y para ver el contexto ahí. Enfocamos a la gente que vive en las ciudades grandes y encontramos que asuntos que aquellos que viven en las ciudades grandes son de diferentes culturas. ¿Cómo se ve eso? Tenemos programas de cómo uno puede aprender a manejar sus finanzas, de cómo podemos cocinar saludable, programas de salud, de profecía, si se puede copiar enlaces y colocarlo en lugares. Yo sé que ustedes tienen su página de Facebook, pueden colocar ahí los enlaces y usted puede participar en evangelismo digital. Y aquí a mi derecha, mi derecha, tu izquierda, tenemos a mi buen amigo Tim Parton. ¿Cuál es tu rol? Music.
inspiradora. So what I'm excited is speechless as it would be. Tan emocionado sin palabras. Los siguientes 3 días vamos a lanzar esta televisora enero 2019. Queremos que ustedes sean parte de este canal. Música, si escriben cantos, si tocan algún instrumento, si son poetas, si trabajan en cinematografía o video, cualquier manera en que ustedes se encuentren para alabar a Dios en el arte, queremos escuchar de ustedes. Pueden visitar nuestra página en Facebook, 3ABN Praise Him. También nos pueden encontrar en Instagram. Nos encantaría escuchar de ustedes en las próximas 24 horas. Vamos a hacer un voto y un reto para ustedes para que nos envíen ideas en 3ABN. Si tienen ideas de cómo podemos implementarlas en este nuevo canal, programación o invitados especiales, artistas, ideas que pueden ser relevantes a su edad. Queremos saber de ustedes, especialmente en las próximas 24 horas, porque en las próximas 24 horas estaremos dando un regalo especial. Pueden visitarnos también en la sala de exhibición. Asegúrense de enviarnos sus ideas en las próximas 24 horas. 3ABN Ideas. Muchas gracias, Tim y Jason. Es un privilegio servir al Señor a través de los medios. Y cada uno de ustedes pueden ser parte de la familia de 3ABN. Estamos buscando por ideas, sugerencias. Buscamos que ustedes participen en el ministerio de 3ABN. Muchas gracias. Buenas tardes, todo el mundo. ¿Salieron a la hora misionera? Oh, levanté las manos. ¿Se disfrutaron? Bueno, por la primera vez vamos a compartir con ustedes algunas estadísticas. 2 horas después, ¿cuántos de ustedes quieren saber lo que pasó? Amén, amén. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a compartir estas estadísticas después que compartamos estos testimonios. Nuestro primer testimonio viene de Alvia. Alvia, ¿de dónde eres? Soy de Houston. Y tú vives aquí localmente, fuiste en el autobús, fuiste refugiado. Fue un bus para refugiados. Así que encontraste una persona en la puerta, fueron refugiados. Eran de Etiopía. ¿Y qué pasó en esta puerta? Originalmente, mi hermana y yo fuimos a la puerta y estábamos listos para irnos cuando abrieron la puerta y aceptaron participar en el cuestionario. Cuando llegamos a la pregunta de el país de origen, y dijo China, y después dijo, estoy bromeando, soy de Etiopía. Y se puso él un poco más cómodo, gusto con la cuestionario. Cuando le hicimos la pregunta, si podíamos hacer una oración juntos, y él le dijo, pero está bien, ¿a quién le vas a orar? Y yo dije, a Dios. Y él dice, ¿tú crees en Jesús? Y yo dije, sí. Y él me dijo, ¿quién es Él para ti? Y yo le dije, no sabía qué decirle, pero lo que me vino a la mente en el momento fue, Él es mi Salvador y Él es mi mejor amigo. Y a eso él estaba un poco, sonrió. Y luego él dijo, sí, tú puedes orar por mí. De primero, él quería orar por nosotros, pero cuando yo le dije eso, él se sintió cómodo que yo orara por él. Su hijo estaba al lado de él y también oré por él. Su nombre es Daniel. Cuando terminamos, él quería saber un poquito más del cuestionario y yo compartí un poquito acerca de GYC, la conferencia, y qué es lo que estamos haciendo este fin de semana. Y él nos dijo que siguiéramos compartiendo a Jesús. Nos dijo, cuando vayas a hacer esto afuera, dile a ellos acerca de Cristo. ¿Tú les hables de Cristo? Y yo dije, sí. Y él me dijo, y me dio un consejo, no pidas permiso,
cuando te dan la oportunidad, acéptala. Tienes que saber que no eres tú haciendo el trabajo, sino que es Dios haciendo el trabajo por ti. Cuando dijo eso, no supe qué decir más que muchas gracias por el consejo que me has dado. Cuando nos fuimos. Así que tú conoces a este hombre de Etiopía. Él pensó que tú estabas bendiciéndole a él, pero él te terminó bendiciendo a ti. Al final de la experiencia, ¿cómo te sentiste? Como tú dijiste, me sentí que él me había predicado más a mí de lo que yo le dije a él. Entonces, tomé su consejo seriamente y esta es mi segunda vez que voy de puerta en puerta y ahora me siento mucho más motivada de ir y dejar mis miedos a un lado. Y como él dijo, es Dios haciendo el trabajo a través de mí. Él sí mencionó cuando nos estamos yendo, feliz nuevo año, y le dijo, eres bienvenida en cualquier amén, momento. Amén, amén. Y tú decidiste que hiciste hacer un compromiso, ya que vives aquí en Houston. Está bien, como una líder de jóvenes, he decidido que vamos a regresar. Vamos a regresar a visitar a todas esas personas a las que les tocamos la puerta. Vamos a regresar, ya sea a visitar, o les vamos a escribir, o les vamos a mandar comida, o... Vamos a darle seguimiento y esto amén, va a ocurrir. Amén. Así que tú decidiste que vas a darle seguimiento en la comunidad de refugiados con esta experiencia que te ha motivado de esto. Amén. Muchas gracias por compartir. La historia es de John y John es de Weimar. Cuéntanos qué fue. Quería ir en un autobús donde pudiera ir a un lugar donde pudiera practicar el chino. Así que tú fuiste, ¿dónde? Llegamos a un apartamento. Una vez que entramos, me sentí impresionado de que deberíamos ir en la parte de atrás y arriba, comenzar desde atrás de los Así apartamentos. Así que tú decidiste que algo te impresionó ir hasta lo último, al tercer piso de unos edificios de apartamentos. Una de las primeras puertas que tocamos salió una joven y yo esperaba que hablara chino, parece que era hispana. No sé, yo sé que quizás ustedes han visto a las mujeres musulmanas que cubren su cabeza. Y ella era de Afganistán. Muy bien, entonces le pediste su nombre, ¿qué pasó? No se sentía muy cómoda después de que abrió la puerta, le pedí su nombre y dijo, mi nombre es Marzu. Y ya que yo aprendí un poco del idioma de los países orientales, sé que su nombre significa así como deseo, y abrió, vino su mamá y descubrimos que era su necesidad y parece que son familias refugiadas, necesitan sillones. Así que al principio no confiaba, tú le dijiste el significado de su nombre por sus experiencias misioneras, así que al decir eso, ¿qué ella quiso? Yo esperaba que se interesara más en la Biblia o en el panfletito espiritual, pero no quería mucho, no estaba muy interesada en esas áreas, pero sí aceptó una oración y obtuvimos un número de teléfono y vamos a darle seguimiento. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, John, por compartir tu historia. Y ahora, nuestro próximo grupo tenemos a Kennedy y William. Díganos, ¿de dónde son ustedes? De Nueva Jersey. Así que hay personas aquí de allá. Cuéntanos, fuiste en el autobús y ¿qué fue lo que te quedaba? Ya que estábamos. Mi amigo, él estaba caminando hacia el autobús cuando y nos estaban buscando y yo estaba en la otra dirección a otras casas que podamos tocar a la puerta y que podemos hablar con esas personas. Así que tú decidiste que ibas a continuar. Entonces. Y tu compañero ya se fue al autobús. ¿Qué pasó? Así que yo le dije a mi compañero, ven, vamos, tenemos un más estudio bíblico que podemos presentar. Podemos hablar con una persona más.
para salvar. Amén. ¿Y continuaste? ¿Y qué pasó? ¿Tú se uniste a él o qué pasó? Sí, lo seguí y dije, bueno, que okay, vamos a terminar con esto. Inicialmente eso fue lo que pensé, pero definitivamente quería llegar a esta última casa y quería salvar a una persona más. Amén. Así que conocieron a un joven y este joven descubrieron que también es cristiano. ¿Qué pasó en la puerta? Cuando empezamos a conversar con el caballero, dijo que era bautista y tenía un trasfondo religioso, sabía de la Biblia. Sorprendentemente, cuando tocamos temas más profundos, descubrimos que él era de la misma ciudad que nosotros somos, Nueva Jersey. Y él es de un pueblo que está a 10 minutos de donde nosotros vivimos, en Nueva Jersey. Y realmente él vive en la misma calle que uno de nuestros amigos que va a la iglesia vive. Así es que decidimos llamar al director de jóvenes de esta iglesia, donde posiblemente le puedan dar estudios bíblicos, no solamente a él, sino también a su mamá. Amén. Así que van a hablar a la puerta, la última puerta es un joven. Descubren que también está en Nueva Jersey. No solamente eso, es a 10 minutos de tu casa y pasando en la misma carretera donde está la iglesia, conectaste al director de jóvenes de esa iglesia local y van a darle seguimiento con su mamá también. Amén. Dios nos trae a las puertas donde necesitamos llegar y les prometo que necesito decirles qué es lo que ocurrió con las estadísticas. Fuimos en 32 autobuses, 1,664 jóvenes fueron y chaperonas, tocaron en más de 11,044 puertas y más de 2,000 fueron puertas de refugiados y 121 refugiados están interesados en estudios bíblicos. Amén. 622 estudios bíblicos total, sobre 600 personas donaron cosas para regalarles a los refugiados, sobre 9,000 glow tracks o tratados se entregaron. Amén. Así que gracias, muchachos, gracias a todos. Time.
Buenas noches. Let's do that again. Vamos Good a hacer evening. Otra vez buenas noches. It's wonderful to es maravilloso have the privilege and de tener el privilegio y la oportunidad de hablar con ustedes. Again, let otra us vez bow vamos our heads a orar together. Nuevamente. Loving Father, Padre we are grateful celestial, for estamos the privilege agradecidos of life, por el privilegio health de la vida, strength, salud y fuerza. For the opportunity por la oportunidad to dig into your word, estudiar I pray tu palabra, te pido. That you would jolt your people tonight. Impactes a tu pueblo hoy. I pray, yo te dear pido, Father, Señor, that que hearts and minds corazones y mentes might be open sean to looking abiertas at things a mirar a las cosas a different way. En una manera diferente. And I pray that you would pido, help Señor, us que nos ayudes to begin to comenzar understand a entender your thoughts are tus, not our thoughts, que tus your tus ways pensamientos are no son not como nuestro pensamiento, our ways, tus caminos for no son as como high nuestro as the camino, heavens porque are tan alto como from the earth, está de so la are tierra, your thoughts from our tus thoughts and your ways, altos que tu, from nuestros our caminos, ways, nuestros we give you praise in advance te alabamos for what desde we trust you can do for porque us sabemos in Jesus' name. Lo que amen. Tú vas a hacer por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. The theme of GYC, el tema de GYC is es to hasta the end. Lo último. I believe, as yo I shared with you al compartir on con last ustedes, night, that we cannot esta noche, reach the ends no of the earth llegar until hasta último we de la first tierra, reach the end of llegar a ourselves. Lo último de nuestros nosotros mismos. Beloved, one of queridos, our uno de las, biggest una de las, obstacles is de los our obstáculos thinking. Más grandes It's es our nuestro what? Pensamiento. ¿Es qué? In Isaiah, en Isaías. Chapter capítulo 55, verse 7, the Bible siete, says, dice la Biblia, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him y vuélvase a Jehová, Lord, el cual tendrá de él misericordia, and y al Dios nuestro, God, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, porque mis pensamientos no son neither are your ways ni vuestros caminos
says the Lord. Mis caminos, dice Jehová. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than mis caminos, and my más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. I want to suggest to you tonight that esta noche we que nosotros necesitamos a radical un cambio change radical in the way we en la manera que pensamos. It's not radical, no es radical because porque new. Es nuevo. What we'll talk about tonight is biblical. De lo que vamos a hablar esta noche es bíblico. It is radical in the es sense radical that en la manera que él done it. No lo ha hecho. I want to start by sharing quiero comenzar al compartir the examples of los ejemplos de tres luminaries in Scripture. Of course, no one shines brighter than Jesus. Campeones de la Biblia, nadie es un campeón tan grande como Cristo. Tres luces, vamos a decir, luminaries. Son luces en la Biblia. The first one is el primero Moses. Es Moisés. Todos conocen a Moisés. Moses was Moisés era único porque Moses Moisés entendió from the time que desde he was el tiempo child, que era niño that God que Dios had a purpose tenía un for his propósito life. Para su vida. Isn't that y an amazing eso no thing es la cosa maravillosa de saber desde que tú eres un niño que Dios tiene un propósito for your life. Para tu vida. But what pero que Moisés no sabía era que era más que eso. Él no solamente sabía que era un propósito, pero sabía, él sabía el propósito específico, la razón por la cual él nació y cómo Dios lo iba a usar. Moisés estaba, se le enseñó desde niño de su madre. Él iba a ser el liberador de Israel, que él iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto y que iban a llegar a la tierra prometida y que sus ancestros from the time that he was a child. Su familia desde niño along the way, sabía Moses eso. En el camino Moisés se encontró con obstáculos en el camino. Él pensó, ¿el qué? Él pensó that he que would fulfill él the iba a llenar el propósito que Dios le tenía para él by exercising al ejercer his strength. Su fuerza. So one day así que un día él ve un egipcio que estaba abusando cruelmente uno de sus hermanos israelitas. Y le dice la Biblia que él le pegó la mano y no eran manos santas. He laid hands on him and he killed y él lo tomó the y él mató a ese egipcio y lo mató solamente para descubrir que su hermano egipcio no aceptaba su visión de cómo él so Moses, iba a liberar. Course, así que Moisés se va al desierto, pero Dios lo llega, se llega a él de una salsa que estaba en fuego y Dios nuevamente aquí iba Moisés, le entrenó de nuevo y ahora lo envía a llenar su propósito. Moisés, la vida de Moisés era y Moisés entendía su propósito. Dios iba a usar para liberar a su pueblo y Dios me va a usar para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero la vida de Moisés es única, queridos, porque Moisés no tomaba el pueblo. No llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida. Sabemos la historia. Es interesante, una vez en 40 años, la Biblia registra que Moisés, que estaba tratando con las quejas del pueblo de Israel, y él muestra la Biblia, la vida salvífica, no hablando a la piedra, pero él pegándole a la piedra y Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Imagínense conmigo esta noche, sabiendo desde el tiempo que tú eres un niño, que Dios te ha llamado en existencia para este propósito solamente, y entonces de escuchar que ese mismo Dios decir que tú no vas a entrar, tú no puedes entrar. Moisés le habla a Dios, habla con Dios y está suplicando su caso y Dios le dice, no hables de esto otra vez. Dios le dice a Moisés, es tiempo para que tú descanses. Es tiempo para que tú descanses tu espada y tu escudo y es tiempo para que tú no estudies más la guerra. Tú tienes que llegar al monte de Nebo y Moisés hace eso. Mientras él está ahí, él tiene algo y en Patriarcas y Profetas
página 475 de la versión en inglés. Dios le está mostrando ahí la historia de la humanidad en una manera específica a la crucifixión, hasta la crucifixión de Cristo, hasta el Evangelio, hasta el fin del tiempo. Moisés mira la promesa, la tierra prometida, pero Dios le muestra algo más. La oscuridad que se estaba en el mundo, y Dios le dice que mire otra vez, y miró ahí la resurrección de Cristo, y ve a Jesús saliendo como un conquistador y ascendiendo al cielo, y que los ángeles lo estaban escoltando y llevando una multitud de cautivos. Él vio las puertas brillantes recibiéndolo, y la hueste celestial es recibiéndolo y a su comandante. Y fue ahí revelado que él mismo iba a ser uno de aquellos que va a ayudar al Salvador, y que él iba a dirigir hacia él, hacia las puertas celestiales. Yo quiero decirte esta noche que Moisés tuvo una visión para su vida, y él entendió cuál era su propósito iba a ser. Pero escuchen, amigos, el propósito final de Moisés fue mucho más allá de la visión que él tenía para su vida. Moisés no entró a la tierra prometida terrenal, pero debemos alabar a Dios porque él llegó a la Canaán celestial. No solamente eso, pero él tuvo el privilegio de abrir las puertas de perlas y darle la bienvenida a Jesús. ¿Están escuchando esta noche? La derrota se convirtió en un regocijo. Eso fue para Moisés. La otra historia que quiero compartir con ustedes es una de la cual ustedes están familiarizados. Es la historia de David. En 2 Samuel capítulo 7, yo no estoy hablando de toda su historia. En 2 Samuel capítulo 7, la Biblia pinta un cuadro de David que estaba en su palacio, y aparentemente él llega ahí y él mira, y entonces él ve el santuario en una tienda. Y entonces David dice, no, esto no es correcto. No es correcto. Entonces David tiene una visión que nació en él. No sé si nació en ese día en particular o noche, pero una visión que nace, que Dios debe tener una casa que no tiene paralelo en todo el mundo. Debe sobrepasar todas las casas de todos los otros dioses en belleza y en esplendor, porque de todos modos es el Dios, es la casa del Dios de todo el universo, no solamente el Dios verdadero. Dios llama al profeta Natán y dice: Liz, escucha, yo tengo una visión. Y me molesta que Dios está viviendo en una tienda de acampar y yo estoy viviendo en un palacio de cedro. Y yo quiero construir una casa a Dios. El profeta Natán le dice: todo lo que está en tu corazón, hazlo. Y él sale. Entiendo que David se va a la cama esa noche y comienza a soñar de la belleza de la casa de Dios. Dios interrumpe el sueño de Natán esa noche. Y yo quiero que vaya, que regrese y hable otra vez con David. Y Natán regresa y habla con David. Yo no sé si fue el próximo día o la próxima semana. Yo no sé cuál es la cronología, pero el profeta Natán regresa otra vez a ver a David. Y le dice, y esto es increíble, Dios, hablando a través de Natán, le dice: desde que yo saqué a Israel de Egipto y lo puse aquí, nadie nunca ha sugerido que me construirme una casa. David, tú estás en Tierra Santa. David, tú estás en un lugar único porque tú has pensado en mí en una manera que nadie más ha pensado en mí desde que yo liberé a mi pueblo de Egipto. David, yo quiero decirte que yo estoy sintiendo esto de esta casa. Pero yo tengo malas noticias para ti, David. Tú no vas a construir mí una casa. ¿Cómo?
Pero tú dijiste que ayer o la semana pasada que todo lo que está en mi corazón, David, tú no vas a construir la casa de Dios. ¿Se puede imaginar? Debe ser devastador eso. Dios le dijo, es un plan bueno, es un plan excelente y va a pasar, pero tú no vas a ser la persona que va a hacerlo. Yo me imagino que mientras Natán comienza a hablar, la cabeza de David se cae y sus hombros se caen y él está triste y en su trono pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Pero algo capta su oído mientras el profeta Natán comienza, sigue hablando y dice, David, tú has querido construirme una casa, pero yo voy a hacerte a ti una casa, construirte una casa. Ustedes no me escucharon esta noche. Tú quieres construirme una casa, pero David, porque como decíamos en la iglesia donde yo crecí, tú no puedes ganar como Dios da. ¿Qué tan duro tú tratas? Tú no puedes dar más que Dios. ¿Alguien conoces? Lo más que tú das, más el Dios te da a ti. Así que Dios le dice a David, David, tú has decidido construirme una casa, pero yo te voy a construir a ti una casa. ¿Qué quiere decir eso, Dios? Eso quiere decir que tú vas a ser el receptáculo por mi hijo. Mi hijo va a salir por medio de tu línea de familia. El Mesías será parte de tu familia, David. David, eso es maravilloso. Si usted no lo ha leído, vayan esta noche a su casa, a su hotel, donde quiera que estén, y lean ahí en capítulo 7 de 2 Samuel y van a encontrar que David no está decepcionado, él está humillado. ¿Quién soy yo? David dice. ¿Quién soy yo? Yo estaba cuidando cordero, si tú me llamaste, me has exaltado para ser rey sobre todo de tu pueblo, ¿también esto me vas a dar? David tenía una visión por él mismo, para él mismo, cuando fue ungido como rey, me imagino, y tenía una visión más grande para construir una casa a Dios, pero nunca fue decepcionado porque la visión de Dios para David sobrepasó su visión para que él tenía para él mismo. ¿Está conmigo esta noche? La tercera persona de quien quiero hablar con ustedes es Elías. Este hermano era increíble. Elías viene de nada y llega al palacio. Y las implicaciones y la inferencia es que Elías había dedicado mucho tiempo en oración, gritando, llorando y gritando por las abominaciones que se estaba haciendo en el pueblo y llegó una carga en su corazón y su mente, el que quería ver el pueblo de Dios experimentar arrepentimiento, él quería ver la idolatría que termine en el pueblo de Israel, él quería ver el corazón de la gente que se aparten de las adoraciones falsas de Baal y adorar al Dios verdadero Jehová. Elías se dedicó hacia eso y la Biblia dice que él se presenta en el escenario y él dice que no va a caer ni lluvia ni gota de lluvia y por 3 años y se desaparece y comenzaron a perseguir a Elías y él dura un año y medio cerca de un arroyo y ahí llega una viuda que le ayudó y Elías a día se había dedicado. Elías se había sacrificado para ver el pueblo de Dios que se arrepienta y regrese a Dios. Ustedes saben la historia. En el momento señalado, él va y le dice a Ahab y que reúna a todos allí y desciende fuego de Dios y quema el sacrificio. Miles y miles de voces y esto nunca se había escuchado en el tiempo de Elías, en la vida de Elías, de miles y miles de voces que decía Dios, Él es el Dios y le hizo el pelo de su espalda que tal vez que se paró en puntas. Todos los profetas y sus sacerdotes fueron destruidos. Elías va y él ora. 7 veces está en sus de rodillas y él ve una nubecita pequeña del tamaño de un puño
Y su siervo lo ve y él y viene y regresa y le dice, y Elías se levanta y él comienza a correr. Y él se va corriendo delante de Acab, del carro de él. Y en una manera sobrenatural, comienza a correr más adelante del carro de Acab y llega llegando ahí cansado. Y entonces Jezebel, el siervo de Jezebel, viene y susurra las noticias y la respuesta de ella de todo lo que había pasado. Y Elías comienza a correr otra vez hacia el desierto, hacia la montaña de Dios. Elías, la vida de Elías se había dedicado a reforma y derribamiento y reforma. Y Elías está devastado. Y se aparece que, y aparentemente de todo lo que había pasado, hay algunos que resisten el poder de Dios. Yo quiero compartir con ustedes esta noche que Elías nunca completamente vio la nación de Israel llegar al arrepentimiento de Dios. Pero la historia de Elías, yo no sé si alguien aquí esta noche se siente mal por Elías. ¿Alguien? Porque ustedes saben dónde está Elías. La Biblia dice que Dios envió un carro de fuego que bajó y lo trasladó al cielo sin él ver la muerte. Y Elías se recibe el privilegio. ¿Cómo es eso? Oh, ayúdame, Señor. Él recibe el privilegio de llegar a animar a Jesús. Oh, ¿cómo te gustaría ese privilegio esta noche? De animar a Jesús. Es maravilloso. Va a estar bien, Jesús. Va a pasar bien, Jesús. Creemos en ti. Tú vas a avanzar. Tú vas a ser victorioso. Hemos estado esperando. Toda la humanidad y toda la naturaleza ha estado esperando. Y tú vas a hacerlo. Va a estar todo bien, Jesús. Y Elías quería ver revivimiento y reforma en su vida. Y él no lo vio. Pero Dios se lo llevó al cielo. Porque Dios, la visión de Dios para Elías era más alta que la visión de Elías para él mismo. En el libro Educación, página 18, y ha sido un tiempo largo, más o menos 18 años que pasó GYC. Yo creo que esa es una cosa de la cual la gente hablaba en GYC, más alto que el más alto pensamiento humano puede alcanzar, más alto que puede alcanzar el pensamiento humano, es el ideal de Dios para sus hijos. Santidad, la piedad, la semejanza a Dios, es el blanco que debemos alcanzar. Yo quiero recordarles, queridos, de esos tres individuos, y decirles que lo que Dios diseñó para estos individuos fue mucho más grande de lo que ellos se podían imaginar para ellos mismos. Ayúdame, Señor. Esta es la pregunta. ¿Qué nosotros imaginamos para nosotros mismos? Yo voy a salir afuera ahora. Y yo voy a decir algo. Me voy a arriesgar a decir que hay dos cosas que imaginamos para nosotros mismos. Pero sepan eso. Yo no estoy aquí para hacerte sentir bien. Yo estoy aquí para desafiarle. Y hay dos cosas que nosotros deseamos para nosotros mismos, especialmente este grupo. ¿Saben? ¿Quieren saber qué es? ¿Qué es? Ya saben qué es. Uno, ganar almas. ¿Qué es número uno? Como los testimonios, eso fue los testimonios. De eso se trata GYC. De eso se trata.
Pero la otra cosa está muy relacionada: ganar almas y de parar de pecar, dejar de pecar. Ahora, pongan sus pies firmes porque ahora lo voy a pisar. Ganar almas y dejar de pecar. Yo no voy a tratar las dos cosas esta noche, pero voy a tratar de esto de dejar de pecar. Y yo quiero sugerir una pregunta. ¿Qué tal, queridos, que si la manera de llegar a lo que deseamos no está, es exactamente lo que pensamos? No hay malo con el blanco, pero ¿qué tal si la manera de llegar al blanco no es lo que nosotros pensamos? Yo no puedo decirte cuántas personas con quien yo he hablado, especialmente hombres y mujeres jóvenes, que están luchando con su inhabilidad de vivir de el ideal de Dios y las normas de Dios. Sus propósitos. Yo no les puedo decir cuántas personas yo he hablado que están desanimados y se sienten derrotados porque se miran a sí mismos y reconocen que yo caigo miserablemente, corto. Yo puedo decir más acerca de eso, pero no tengo mucho tiempo esta noche. Vamos a buscar Isaías capítulo 58. Isaías 58 es fascinante, queridos. Versículo 1 dice: clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora quiero admitir que cuando yo primero leí esto, mi expectación es que Dios está preparándose para mencionar una lista de prácticas idólatras. ¿Sí? Estas son personas que necesitan ver que sus pecados, tienen que entender sus transgresiones y aparentemente están aplicando de lo que está pasando. Así que Dios dice, cuando tú tienes que hacerlo, tienes que levantar tu voz como una trompeta y gritar, no dejes a nadie afuera, muéstrale a mi pueblo su pecado, déjale saber cuáles son sus transgresiones. Pero escuchen esto, versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Queridos, quiero que entiendan lo que yo dije en versículo 50, capítulo 58 está diciendo, no son personas que no son religiosas. Son personas que son individuos que planifican de llegar a GYC cada año y son la clase de personas que son los primeros que llegan a la iglesia cuando se abren las puertas. Son la clase de personas que quieren reviamiento y reforma en sus vidas. Son la clase de personas que quieren ser como Dios. Y aún así Dios dice que en su vida religiosa y servicios no han llegado al punto completamente. Y es estas personas que Dios dice necesitan ver sus pecados y sus transgresiones. Yo estoy rascándome la cabeza como el pueblo que escucharon esto. ¿Qué quieres decir esto, Dios? En versículo 3 continúa diciendo a su respuesta. Dios dice, ¿por qué ayunamos y tú nos ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno, Dios dice, ayuno halláis placer y oprimes a todos vuestros obreros. Y he aquí que para contiendas y debatas ayunáis para herir con el puño inicuamente. No. Entonces, el versículo 5 hace una pregunta. ¿Es
tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios dice, escuchen, ustedes se han postrado, han orado, han gritado, han orado y han pedido, han suplicado, han ayunado y han dicho, Señor, yo hago cualquier cosa. Pero Dios le hace una pregunta esta noche, como lo hizo de los escritos de la voz del profeta. ¿Es esto lo que yo deseo? Dios comienza a explicar el dilema. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es esto de compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres el desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne? ¿Escucharon lo que hay en diferencia? El ayuno que el Israel estaba haciendo era un ayuno que estaba centrado en ellos mismos. Y Dios presenta un ayuno que centra en servir a otros. ¿Entendieron eso o no lo entendieron? Yo quiero que presten atención a lo que Dios dice. Un ayuno está centrado en yo. Oh Señor, si yo pudiera simplemente vencer dos pecados más. Señor, si yo pudieras limitar este pecado que me vence tan fácilmente y mis oraciones están consumidos con yo. Dios, ayúdame. Dios, libérame. Dios dice, saca tu mente. ¿Se recuerdan que leímos en Isaías 55? De cambia de la manera que Dios dice, saca tu mente de ti y de ti mismo. Pero yo quiero dejar de pecar. Sí, pero tu mente está en ti. Versículo 8. Entonces, eso es cuando comenzamos a vivir. Y dicho de paso, ¿quién vivía así? Queridos, ¿quién vivía así? Esta es la manera que Jesús vivió. ¿Recuerdan cómo él dijo cuando alguien le dijo, oh, yo te quiero seguir, yo quiero ser un discípulo? Y él le dijo, las zorras tienen casas y los aves tienen sus nidos. Él podía decirle, toma una colección, una ofrenda para que él tenga un lugar donde vivir. Jesús está más interesado en servir a otros de hacerse a él mismo cómodo. ¿Me estás escuchando esta noche? Ahora escucha lo que pasó en el versículo 8. El resultado de adaptar este, de eliminar el yo. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto. Oh, tenga Dios misericordia. He ahí tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Han considerado, mis queridos amigos, que cuando tú estás orando por tu salud, Dios tal vez te va a pedir, ¿por qué te voy a dar más salud? Tú vas a consumirlo en ti mismo, como estás haciendo ya. Pero el individuo que está viviendo para bendecir a otros, escuchen cómo este individuo ora, Señor, dame más años para que yo pueda continuar glorificarte, sirviendo los hombres y las mujeres y niños que has, por la cual tú has muerto. El siervo de Dios, siempre me equivoco con esto, la sierva del Señor, vivir es dar. Todo el universo está en armonía con esta ley, excepto aquí en el planeta Tierra.
Y Dios dice, si tú entras en armonía con este principio, entonces tu luz nacerá como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9, entonces, escucha esto. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Escucharon lo que dije? Yo he leído a mis niños esta historia. Yo le he dicho a mis hijos, al orar, vamos a orar como Samuel oró y Samuel oraba. Habla, Señor, Señor, porque tu siervo te escucha. Pero aquí en Isaías 50, de hecho, hay un cuadro diferente. Dios dice, cuando tú vives en armonía con mis principios, cuando tú vives en armonía con mi carácter, cuando tú llamas, yo responderé. Yo no sé de ti, pero yo quiero que Dios responda rápido. Yo quiero llamar al Señor y yo quiero que Él se muestre cada vez que yo lo llamo. Y Dios dice, yo voy a hacer esto para ti si tú adoptas este principio, si está dentro de tu ser. Entonces clamarás y el Señor dirá, esto es casi blasfemia, pero no es, está aquí escrito. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Esto es Dios diciendo esto. Clamarás y dirá Él, heme aquí. ¡Oh! Esto es la oración de Samuel invertida para que Dios está respondiendo a una persona que es fiel, una humanidad que no está autosuficiente. Aquí estoy, ¿qué tú quieres? ¿Qué necesitas de mí? Si quitares de medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora voy a ser apocalíptico para ustedes aquí. Esto es cuando el mensaje profético que hemos estado bendecido por este mensaje de Dios, va entonces este mensaje a avanzar con poder y velocidad. Esto es cuando el mensaje de los tres ángeles va a salir de la oscuridad y podemos llegar a la puerta y la gente va a preguntar, ¿de qué iglesia perteneces? ¿De la iglesia adventista? ¿De qué? Sí, la iglesia adventista, el séptimo día. Nunca he escuchado de eso. Dios dice, cuando vivimos en armonía con sus principios, que está detallado aquí en Isaías 58, entonces nuestra luz saldrá de la oscuridad y la gente va a decir, yo sé quién tú eres. Entonces, tu luz nacerá. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y versículo 11, Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma. Cuando el Espíritu de Dios está siendo retirado de la tierra lentamente, aquellos que han hecho este principio de servir y amar, esto es lo que han hecho, esto es su objetivo, no separado de Cristo, pero refleja completamente lo que es Cristo. Aquellos que abrazan a Jesús y este principio en sus vidas, cuando el Espíritu de Dios está siendo retirado y hay un tiempo de sequía y de hambre, Dios promete que tú serás saciado. Tú vas a ser saciado. Dios va a ser, va a construir tus huesos y tú serás como el agua que no falta. Oh Señor. Quiero decirle esta noche que ejercicios religiosos y ejercicios espirituales tienen su lugar, pero no es la manera de llegar al ideal de Dios para nuestras vidas, pero tal vez no es la manera para nosotros llegar a nuestro propio ideal para nuestras vidas.
una cita de hermana White, parafraseando, diciendo que el servicio misionero va a llevar a aliviar a aquellos que están sufriendo. Es la obra pionera del Evangelio. ¿Escucharon eso? Es la obra pionera del Evangelio. Es el Evangelio practicado. La compasión de Cristo revelada. De esta obra no hay, de esta obra hay gran necesidad y el mundo está abierto para esto. Nuestro país está experimentando en los Estados Unidos una crisis de drogas. ¿Qué tal si el ministerio, qué tal si el ministerio de medicina sería para ayudar a aquellos que están adictos a las drogas? Aquellos que están enfrentando una crisis en sus vidas, algunos casos diariamente. Ahora, me encanta la profecía como las otras personas, pero Daniel, Apocalipsis, ¡oh, eso es maravilloso! Pero si alguien está sufriendo de una crisis de opioide, no me digan que tú quieres darle un seminario de Apocalipsis. ¿Escucharon lo que dije, amigos de Dios? Practica el Evangelio, no solamente lo prediques. Revela la compasión de Cristo. No simplemente dile a la gente dónde Él está en el santuario celestial. Muéstrale cómo Él vivió por medio de ti. O cómo Él vive por medio de ti. Ahora, yo sé que cuando hablamos de cosas como el capítulo 58 de Isaías y hablamos de ministerio a los pobres, y algunas personas se desaniman. Oh, ahí vamos otra vez. Tú sabes que tenemos que, hay trabajo especial. Ahí tenemos el ministerio de el ejército de salvación. No somos el ministerio Salvation Army. Quiero compartir con ustedes una historia. Yo tenía un anciano y su esposa en mi iglesia. Ellos estaban liderando en servicio de la comunidad en mi iglesia. Y teníamos un programa grande cuando invitamos a la comunidad. Estaban haciendo exámenes de probar la sangre. Estábamos regalando libros antes de comenzar la escuela. Teníamos 300 personas que llegaron. Y uno de los voluntarios que llegó a este servicio de comunidad en este evento fue un vecino de mi anciano y su esposa. Habían orado por esta mujer que llegue a nuestro campañas evangelísticas, oraron por ella que venga a la iglesia, la habían invitado, le habían dado los volantes, le habían dicho venga una vez, te va a gustar, le habían hecho todo esto, pero nunca llegó. Pero cuando la invitaron a venir y ser parte de una alcance a la comunidad para ministrar a la comunidad, ella vino. Me presentaron, pastor, esta es mi vecina, hemos tratado por años de que venga a la iglesia. Vino para ayudar en ministerio a la comunidad, ella vino, ella dijo, ella dijo que gozó todo el día, estábamos ahí 8 horas y le gustó todo. Me encantó todo y eso fue lo que ella dijo. Si cualquier momento que ustedes hagan esto, yo estaré aquí. Queridos, cuando tú y yo hacemos servicio a la comunidad, aquellos que son pobres y están necesitados, es una oportunidad también para hacer oportunidades que tienen privilegio y están afortunados. Invitarlos a ellos que vengan con nosotros. No quiero usar esta ilustración, pero se escuchan de Yehú. Vengan a mi carro y venga mi ángel. Ese hombre era loco. Cuando invitamos a los que son privilegiados y que son afortunados y para que ellos bendigan a la humanidad, ellos van a ver nuestro anhelo por el Señor y van a decir, oye,
ustedes son algo interesante, algo especial. Yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte de esta iglesia. Cuando uno hace servicio abnegado, queridos amigos, otros, centrados en otros, esa es la manera que vivió Cristo. Lo pueden ver eso en Mateo 25. Como lo hicieron a otros, a los pocos de estos, a los menores de esos, si lo hicieron a los menores de esto, el servicio abnegado, viviendo centrado en otros, es algo que complace a Dios. Lo voy a decir esta noche, es el camino a la santidad y la piedad. No, nunca vamos a hacer tanto como Dios cuando estamos sacrificándonos y el servicio abnegado y cualquier cosa que estamos haciendo para el beneficio de otros. Oh, queridos amigos, espero que me están escuchando esta noche. Pueden salir al desierto a orar por 3 meses y no vas a hacer un poco más que Dios. Que si tú vas en el camino a las calles, vas al desierto y estás haciendo obra para los pobres y los necesitados. La Biblia dice que Jesús fue haciendo bien. Un hombre que tenía nombre llamado Víctor Hugo, el autor de un libro, escribió una historia muy interesante. Él estaba en un campo de concentración. ¿Puedes tocar algo en piano? ¿En guitarra? Vamos, escuchen un poco de ruido. Él estaba en un campo de concentración y mientras él estaba allí, uno de sus asociados, compañeros, él desarrolló un plan para escaparse. Es la guerra mundial número 2. Tú no quieres estar en un campo de concentración. Tú quieres salir de eso. Pero Víctor Hugo también tenía habilidad médico y él ayudaba a aquellos que estaban enfermos y afligidos y él estaba tratando de ayudar a otros y estaba haciendo actos de misericordia a diferentes individuos ahí en el campamento y un día se acercó a unos compañeros y no le había dicho nadie de su plan de escaparse, pero al hombre con quien estaba ministrando, ese hombre estaba al punto de muerte. Este hombre miró a sus ojos y él dijo, tú te vas, ¿verdad? Hugo estaba sorprendido. Nadie sabía esto. ¿Alguien le dijo? Entonces el hombre lo tomó de mano y dice, nadie ha dicho nada, pero yo lo veo en tus ojos. Yo puedo verlo en tus ojos. ¿Qué fue lo que vio, queridos? Él vio un hombre que quería escaparse. Un hombre que había estado obrando con amor y sirviendo a otros, estaba cansado y quería la liberación que venía de escapar. Hugo dejó la cama de este hombre y él estaba enojado y estaba molesto. Él no entendía todo lo que estaba pasando y en su corazón y en su mente. Y entonces hizo algo que era radical y raro. Hugo dijo que esa noche, mientras él estaba luchando y emocionado con lo que iba a hacer, él decidió que se iba a quedar. ¿Quién decide quedarse en un campo de concentración? Él decidió quedarse y vivir, como alguien dijo, el resto de su vida, bendiciendo y ministrando a otros. Él dijo algo maravilloso. Él dijo que cuando yo hice esa decisión, yo tenía paz. ¿Paz? Cuando tú decides morir sirviendo a otros, ¿tú tienes paz? Un autor que estaba comentando en esa historia dijo esto. Es solamente en el servicio a otros, es solamente en el servicio a otros que nuestro propósito se hace claro a nosotros. No es solamente mirando al universo y catalogando que la universidad,
así no se cambia uno con un propósito. Yo voy a sugerir, no es solamente dedicando tiempo a tus rodillas, diciendo, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo estoy sugiriendo a ustedes esta noche que es solamente en la línea de servicio que nuestro propósito se hace claro, que nosotros llegamos a la conclusión que esto es lo que Dios me ha llamado a existir. Por esto, todo el otro comienza a ser opaco, porque la cosa más importante llega a ser claro. Queridos aquellos, yo quiero decir eso también para aquellos que están aquí. Hay personas que tal vez me quieren pegar. Aquellos que experimentan victoria sobre pecado, hacen porque la victoria sobre el pecado no es su blanco. Servicio y viviendo como Jesús y amando como Él hizo es su blanco. ¿Y saben qué descubre uno, queridos amigos? Tú descubres que tú no tienes tiempo para pensar de ti. Aquellos que ustedes que quieren un viaje para de misiones saben de qué yo estoy hablando. Cae el avión, ¡ay, los mosquitos! ¡Hace mucho calor! Pero cuando tus manos comienzan a ensuciarse, comienzas a trabajar para las almas y tú comienzas a dedicar tiempo con la gente que necesitan tu ayuda y tus quejas, los mosquitos ya no tienen importancia y el hecho de que no haya aire acondicionado no tiene ninguna importancia para ti en tu mente. ¿Y por qué? Porque tu mente ha cambiado. Consumido con servicio, consumido amando y viviendo como Jesús. Eso es lo que yo quiero esta noche. El camino a la piedad tal vez no es lo que hemos pensado. Y quiero pedir a estos santos que canten y después yo voy a hacer un pequeño llamado. Smile in your eyes, a treasure store.
seen before, like a universe of love yet unexplored. Now I know I'm in your heart, and neither death nor hell can tear us to. Trust you and always will. I trust you and always will. And being not even satisfied at this, you cannot rest, you will not miss. Your plan is not fulfilled until I'm safe at home with you. You spilled your blood to make me free. You'll make me all I'm supposed to be. And ever and forever, when I see your face, I'll sing your grace. And then I'll know I've learned to fly or walk upon the sea. Cause you believed in all that I can be. You never failed me in heaven bright. You bear your signet still. I trust you and always will. I trust you and always will. I love you 'cause you love me. Ask you tonight. Esta noche, un simple llamado. Confías en Dios. Confías en Dios. Moisés confió en Dios. David confió en Dios. Elías confió en él. Y cada hombre y mujer y niño que ha confiado en Dios nunca ha sido decepcionado. Confías en Dios. Confías en Él suficiente para colocar tu vida y tu victoria en sus manos mientras tú te enfocas en bendecir y servir a otros. Tal vez no lo tienes, no has hecho esto, tal vez lo has hecho y te has caído. Pero esta noche, si tú estás dispuesto a ser Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar que aquel que ha comenzado una buena obra en mí, la completará la va a completar. No porque yo pienso acerca de esto todo el día, pero porque confío en ti. Si ese es tu deseo, colócate de pie esta noche. Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar que tú puedes completar la obra que has comenzado en mí. Yo quiero vivir lo que tú quieres cumplir en mí. Yo quiero hacer el propósito por el cual tú me has llamado a la asistencia. Cierra tus ojos, ora conmigo. Padre Celestial, tú ves nuestras vidas hoy. Y tú sabes, conoces nuestros corazones. Aquellos cuyos corazones están cargados con derrota permanente y desánimo esta noche, Señor, te pido que ellos han sido animados. Señor, que permitan que el único en quien se puede confiar en el universo termine la obra que ha comenzado. Que nos ayude a ser más que conquistadores, que nos dé la victoria en Cristo Jesús, no porque pensamos acerca de eso suficiente, sino porque confiamos en ti suficiente. No porque tratamos suficientemente duro, pero porque estamos sirviendo y viviendo como nuestro Maestro y bendiciendo y queriendo a otros.
Jesús dijo, entra por la puerta, el camino angosto, porque ancho es el camino que va hacia la destrucción y hay muchos que caminan por ese camino. Él lo hace parecer como que hay una intencionalidad para la salvación y yo creo que esta noche es una porción de esto. No es todo, por supuesto, porque hay mucho más que se puede decir, pero esto es una porción de intencionalmente vivir como tú. Compartiendo ese principio, viviendo es servir. Señor, llévanos a la armonía con los ángeles celestiales. Señor, queremos que tú vengas a nosotros y respondiendo a nuestra oración y que escuchar decir, heme aquí. Porque nuestras oraciones ya no están centradas en el yo, pero son centradas en Cristo. Estamos orando por otros. Oh Señor, ayúdanos con esto. Sella estas decisiones esta noche. Y en mi vida, en las vidas de mis queridos hermanos y hermanas que están aquí, te agradecemos en el nombre, el único nombre que está sobre todos los hombres, en el nombre que es digno de ser alabado. En el nombre de Jesús, que todo el pueblo de Dios dijo, amén. Pueden tomar asiento.